morro. Muérdale, hermano, le va a entrar. No más que no nos vaya a piratear la receta de las corundas, ¿verdad? Dice que lo que soy, pero con un niño. Simplemente el término se apela. Y yo Durán, y casi aquí no lo conozco. Ustedes tienen otra historia, sí, más o menos, yo no sé. Pero ellos tienen otra historia, ¿por qué? Thank you.
Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Al celebrar esta festividad de San Agustín, patrono de esta comunidad, pidamos al Señor que nos reconcilie en su amor, pidiéndole perdón, y que como San Agustín nos lleve por ese camino de conversión, por el camino del amor, de la verdad, para ser fieles al amor de Dios y de nuestros hermanos. Yo confieso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad.
Hechos de los Apóstoles. Después del día de Pentecostés, los hermanos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosos se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que querían salvar. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichosos los que viven en tu casa. Mi corazón y mi casa rescatada por el colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Debes estar siempre alerta. No hagas caso de tus propias penas. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Yo, por mi parte, estoy llegando al momento de mi partida. He combatido el buen combate. He corrido hasta la meta. Me he mantenido fiel. Solo me queda recibir la corona merecida, con la que me premiará el Señor, juez justo, en el último día. No solo a mí, sino también a los que de un abismo de tinieblas brota una luz esplendente que hoy para el mundo fulgura. Agustín, el que había sido presa del error, es dado como un honor a la iglesia. A la llamada divina abraza la fe y se acerca a la fuente del bautismo. Con elocuencia combate y en sus escritos condena sus pasados extravíos. Confirma la fe, modela las costumbres, su palabra destruye error y vicio. Enmudece Fortunato, ceden Manes y Donato al fulgor de su palabra. Aquel mundo en decadencia, ebrio de opiniones vanas y turgente de herejías. Fruto abundante comienza a producir cuando esparce la fe Agustín por el orbe. Según norma de los fieles, de Jerusalén ajusta la vida del monacato, pues sus hermanos vivían en común, sin nada propio que considerasen suyo. Para salvación del hombre, él cultivó de por vida las virtudes, murió anciano y reposó con sus padres. Nada dejó en testamento quien nada propio tenía, quienes reputaba comunes con sus hermanos. Salve modelo de sabio, pregonero de la vida, lumbrera de los doctores. Los que Padre te proclaman, teniéndote como guía, consigan la vida eterna en la gloria de los santos. Amén. Aleluya, aleluya.
yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Alegría poder un año más celebrar en comunión con todos ustedes y unido a todos ustedes esta fiesta patronal en esta comunidad San Agustín del Pulque. Y quiero ante todo pues felicitar a esta comunidad por tener como patrona a San Agustín y celebrar con la alegría de nuestra fe esta festividad. También quiero felicitar pues a los padres, porque hoy pues es un día grande para ellos, en general pues para toda la iglesia, pero más para ellos, por ser San Agustín, pues el fundador de la orden de los agustinos. Y además, pues están estrenando una nueva comunidad, un nuevo equipo de hermanos agustinos al frente de esta parroquia de Cuitzeo. Felicidades también por esto, padres, y a toda la comunidad. Brindémosles un aplauso. Antes de empezar, en esta semana pasada, la parroquia donde celebro diario, llegué a la celebración de la misa y me entregaron la lista de las intenciones y nada más había una intención y decía: celebración de acción de gracias de la graduación del instituto no sé qué, que se reciben en la carrera de pedagogía. Pero enseguida decía, que en media hora dijera la misa. Y yo les dije, pues trataré de cumplir. Y cuando terminó la misa, vi el reloj y les dije una disculpa, duré 31 minutos. Aunque aquí no me dijeron cuánto durará, pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuánto quieren que dure, 10 o 15 minutos? A ver, levanten la mano los que digan que 10. Ah, entonces ni 10, 15. Todo el tiempo que. Pues entonces no voy a hablar. No, bueno. Voy a durar 10. Le digo que es una cosa muy familiar. A mí siempre, siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. Me ha llamado la atención y me ha iluminado mucho la vida de San Agustín. Y lo que más admiro en San Agustín es que fue un hombre que siempre, siempre estuvo en buscando ser feliz. Oiga, ¿no me puede cambiar la penitencia? Dije, no. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno se enoja y pelea, no hace con coraje. El remordimiento
¿Por qué? Porque esa no es felicidad que dure. ¿Y qué se necesita? El perdón. Y el perdón, ah, pero dices que, ¿cómo le pide perdón si él empezó? Y te recibió. ¿Y el perdón qué es? Que no, cuando se casaron, no se cuidaron del amor. Esa es la plata, ese es el oro de la felicidad, el perdón. Y entonces vamos encontrando la felicidad que encontró San Agustín. Pero después de pedir perdón, viene la alegría de volver a vivir en el mismo amor, creciendo en el amor. Pero la felicidad, les decía, está dentro de nosotros. Y por eso San Agustín termina, bueno, empieza el libro de sus confesiones con estas palabras, ¿verdad? El odio es contrario al amor, la venganza lo mismo, el resentimiento es contrario al amor. Lo buscó en la verdad y en el amor y lo encontró. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo empezó el libro en el que San Agustín nos va diciendo cómo fue buscando la felicidad y cómo se fue equivocando hasta que llegó el momento en el que la encontró? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Nueve minutos de pie. Para que el Señor proteja al Papa Francisco y ayude a nuestro obispo Carlos Garfias y Octavio Villegas, roguemos al Señor. Para que los religiosos y las religiosas que siguen la regla de San Agustín, animados por el Espíritu, vivan con toda su alma y con todo su corazón dedicados a Dios, roguemos al Señor. Para que siguiendo los consejos evangélicos alcancen la verdadera felicidad, la que consiste no en poseer aquello que uno desea, sino en desear aquello que hay que poseer, roguemos al Señor. Para que sean levadura para el mundo, de manera que el amor sea su fuerza motriz, la razón que gobierne sus actos y la finalidad que busca su vida, roguemos al Señor. Para que los pastores de la iglesia tengan siempre presente su condición de siervos, imitando a su Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás, roguemos al Señor. Para quienes sufren, aún reconociendo con el dolor una participación en la acción salvadora de Cristo, sean confortados por la caridad de quienes los rodean y fortalecidos en la esperanza, roguemos al Señor. Para que todos nosotros seamos capaces de penetrar en el fondo de nuestro ser y encontrar allí a Dios que habita en lo más íntimo de nosotros, roguemos al Señor. Señor Padre Santo, que nos exhortas a que oremos y nos concedes lo que te pedimos, ya que cuando rezamos vivimos mejor y somos mejores. Escucha la oración que te dirigimos en medio de las tinieblas y a tientas, y concédenos el auxilio de tu mano poderosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermano, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Señor, con tu mirada, te has hablado al corazón.
abrazo y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo. Yo quiero darte lo que pides, aunque a veces me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique, Señor, para que como miembros de tu cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Oh Dios, nuestro Padre, que nos has congregado para celebrar hoy la fiesta de San Agustín, patrono de esta comunidad, que Él los bendiga, los protege y los confirme en su paz. Amén. Amén. Que Cristo Jesús, que ha manifestado en San Agustín la verdad y el amor como camino para llegar a la felicidad, nos haga auténticos testigos del Evangelio. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo, que guía y santifica a la Iglesia y nos ha ofrecido un ejemplo de amor en San Agustín, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Antes de retirarnos, solamente darle las gracias a don Octavio. Gracias por venirnos a confirmar en la fe como cabeza de la Iglesia.
También gracias al Padre Maganda, nuestro superior de esta comunidad. Gracias al Padre José, gracias al Padre Alfredo y pues gracias también al Padre Alfonso, que ya muchos de ustedes conocen. Muchas gracias, Dios les pague por dejar sus actividades y participar con nosotros en esta alegría en la fiesta de San Agustín. Dios les bendiga siempre. Gracias por darnos su tiempo. Con la alegría del Señor nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Thank you.